Nick, ¿en qué consiste lo del nuevo universo de Jonathan Wilson, la serie más madura? Hace poco y nada, te lo explicábamos acá en Nick News, que Hasbro dio un comunicado, bueno, hablando acerca de las bajas que había tenido y el problema de cómo ellos dejaron de, de darle un poco de bola a Power Ranger y eso hizo que se devaluara. Si bien creció en ventas, eh, el tema es que lo dejaron de lado y empezaron a producir películas a corto plazo y dejaron el mundo de los Power Rangers para mucho tiempo después. Esta nueva serie que... Va va a ser con un público, para un público más maduro y adulto ya confirmadísimo por Hasbro de la mano de Jonathan and Whistle, va a salir recién en 2024 según lo que nos informan o sea que siguen en esta preproducción que cada vez está siendo más lenta pero a la vez nos confirman que va a suceder que está sucediendo entonces este nuevo universo de los Power Rangers ya dijeron es un reboot un reboot es un reinicio o sea va a ser como, como la película de 2017 no con esos diseños con esas cosas pero en ese estilo. Y no van a apelar a. Ay, de nuevo Jason, de nuevo Trini. De nu no, no. Jonathan en Whistle ya dijo un nuevo equipo. Porque todos estaban esperando. Ay, mirá si van a ser una versión adulta de no sé, de los CEO. Una versión adulta. De no. Lo que nos van a presentar es un nuevo universo. Un nuevo eh, equipo. Y sí vamos a ver personajes del pasado o. Eh, cosas importantes del pasado, tipo por ahí sordo, en alfa, lo que sea. Pero reversionados a una nueva era. No es que va a ser canon o va a tener una conexión con lo anterior. Entonces, eso es lo que se sabe hasta ahora de, de este nuevo universo. Lo del nuevo universo es la serie madura y ya. O, eh, o descanonizar las temporadas anteriores y hacer todo desde cero. Eh, como te decía recién, el nuevo universo. Según lo que sabemos hasta ahora y lo que dijo Jonathan en Whistle, trata de un nuevo mundo, un nuevo universo que no está conectado con todo lo anterior, pero sí tendrá quizás algún que otra persona o personaje que ya conocimos el universo anterior, pero adaptado a este nuevo universo. La idea no es ir para atrás, sino este, ver hacia adelante y ver qué onda. O sea, ver qué onda con, con, con todo lo que, lo que pase, ¿no? Eh, hay muchas cosas todavía que, que no tenemos en claro, pero sí lo que tenemos en claro es que Power Ranger quiere. A Apuntar a un público más grande, a un público más amplio. Y para ir a un público más amplio, tenés que ir a otro nicho. El nicho de los niños ya está, llegó a su techo. O sea, si siguen haciendo la serie infantil. No la va a seguir pegando. Entonces, con esto de, la, de las nuevas series que van a hacer, van a apostar a que la marca haga un nuevo universo y ver si funciona. A ver, esta vez yo creo que va a funcionar porque por primera vez hay una empresa detrás que le está dando bola a Power Rangers. Recordemos que en la historia, Saban, lo único que quería al inicio y fue éxito fue porque trajo algo novedoso, pero con poca plata y poca inversión quería hacer algo fantástico. Lo logró hasta que decayó. Disney no quería Power Rangers. Lo lió de rebote por querer comprar otra cosa y no le dio bola a Power Rangers. Si bien hay lindas temporadas, en la era de Disney, Power Rangers decayó y no creció. Cuando los Power Rangers iban a, ser, iban a ser cancelados y morir forever, Saban recupera a los Power Rangers, intenta hacer lo que puede y... No, no lo logra. Y a partir de ahí Hasbro compra a los Power Rangers, pero la empresa que... Eh, o sea, en estos 30 años de historia, la primera empresa que compró a los Power Rangers porque quería y porque no tenía problema de invertir y hacer que la marca emerja y tenía proyectos y planes para esta marca es Hasbro. Bien o mal es Hasbro. Hasbro lo que hizo es un estudio de mercado. De, desde hace muchos años viene estudiando Power Rangers. No se levanta Jorge Hasbro un día y dice... Hoy tengo ganas de comprar Power Rangers. No, vos tenés millones de reuniones, millones de... Antes de desembolsar los, la, la, la cantidad de millones de dólares que sale Power Rangers para poder comprarlo, tuvo 200 millones de reuniones donde distintos equipos de trabajo le han presentado proyectos a largo plazo, como diciendo, bueno, en nuestro estudio de mercado creemos que si con la marca de Power Ranger hacemos esto, no sé, la Lightning Collection, series para adultos, esto, el otro, gastando todo esto... A largo plazo, si todo sale bien, ganaríamos esto. Así deben haber presentado millones de proyectos hasta que alguien dio luz verde y dijo, bueno, ok, arriesguémonos, comprémoslo. Y a partir de ahí, con todo ese plan a futuro, ahora es que la marca lo está desarrollando a muy fuego lento, porque la verdad se está desarrollando a fuego lento. Es algo muy, muy, muy de a poquito que se está desarrollando. Pero sin embargo, va a llegar el momento en el cual veamos todo eso. Quizás la serie, eh, la película nueva de Power Ranger que están haciendo, más la serie que están desarrollando para después, en realidad la íbamos a ver este año, en 2023. Bueno, no. O sea, al final la vamos a ver en 2024 porque se está trazando por los motivos que dijo Hasbro. Después, por otro lado, es importante mencionar, es importante decir, que hay una serie animada que también está en desarrollo. Entonces hay mu muchos proyectos y muchas cosas. Entonces estamos a la espera de ver qué es lo que verdaderamente va a pasar. Y nada, simplemente lo importante es... Tener en cuenta que Power Ranger lo que está haciendo es para mejor. Lo que está haciendo es para que las cosas salgan bien. Nick, si vamos a tener nuevos equipos de Power Ranger, ¿cada cuántos años crees que tendríamos nuevos equipos? ¿Dos o tres años? Yo creo, Jonathan, que se van a jornar no a hacer equipos por año y todo ese tipo de cosas. Yo creo que se van a jornar a... Vamos a probar en Netflix a hacer Power Rangers, una serie de Power Rangers donde durante las distintas temporadas va a estar el mismo elenco, hasta que algunos se vayan, algunos mueran, lleguen nuevos, se consigan de a poquito nuevos poderes. Pero va a ser una cosa, como si te dijera estás viendo Stranger Thing y durante las 5 o 6 temporadas tenés a, a, las, a los mismos personajes y cada tanto entra uno nuevo o alguna cosa así. Yo creo que se van a tirar por eso. Yo creo que se van a tirar en, en hacer cosas así, ¿no? En que todo de pronto sea tan, tan a lo anterior estamos tan arraigados a, a lo anterior de power rangers y a todo lo que venimos viendo que no nos imaginamos un futuro sin todo eso pero yo creo que eh, los nuevos equipos y las nuevas cosas que, que sucedan eh, van a estar ayornadas a, a, a una realidad más de ahora y no tanto a lo que a lo que solíamos ver en power rangers Así que nada chicos, eso eh, es lo que les puedo decir hasta ahora acerca de esto de, eh, de, de, del nuevo reinicio de los Power Rangers por parte de Jonathan Wilson. Si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arroba nicknews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao.